Welcome back. Good afternoon. I hope you have all... Retomamos. Buenas tardes. Espero que hayan tenido la oportunidad de descansar y que estén en disposición de retomar el siguiente segmento del primer día de reunión del segundo debate. Aquí en Ginebra vamos a presentarles a los miembros de la segunda mesa redonda, con la esperanza de que en los próximos 90 minutos el moderador y los miembros de la mesa redonda arrojen luz sobre el tema de los datos. Les voy a presentar al moderador Misumba Mamba, secretario general de la Convención de los Humedales, nacido en Zambia, experto en el medio ambiente, con más de 25 años de experiencia en la gestión medioambiental y el desarrollo sostenible. Antes trabajó para las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, liderando el liderazgo de las Naciones Unidas en ese ámbito. También ha trabajado como directora del Centro Roma para el Desarrollo Sostenible, con un foco específico en el cambio climático, el desarrollo sostenible y la naturaleza. Es fundadora de la Red de Mujeres Africanas Medioambientalistas. Señora Mumba, acompáñenos, por favor, y tenga a bien presentar a los miembros de la mesa. Le doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. Sí, sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Estoy muy, muy honrada de poder ser la moderadora de esta mesa redonda con un panel de expertos fantástico. Déjenme decirles que acabo de aterrizar desde Sydney, en Australia. No debería decirlo porque esta mesa redonda... No, en realidad vengo de Samoa. Gracie, por favor, ¿se puede acompañarme aquí en el escenario? Voy a invitar a Cristina también de la OIM. Por favor, acompáñenos. Car desde Washington. Y por último, no por lo menos importante, desde la otra punta del mundo, desde Alaska, Robin. Le voy a presentar a cada uno de los ponentes cuando den sus intervenciones. Señoras, señores, se han reunido aquí hoy para debatir sobre una cuestión muy importante, la migración. Y en este debate internacional creo que no cabe duda de en qué medida el cambio ha venido para quedarse en este mundo en el que habitamos. Yo soy científica de formación y siempre se dice en el ámbito de la ciencia que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Bien, este grupo de expertos maravilloso nos hablará de datos. Muchas veces los datos van de la mano de la tecnología y me gustaría empezar dando la palabra a Gracie. Gracie viene desde Tuvalu. Literalmente acaba de aterrizar hace una hora desde Tuvalu. Ella es una joven activista por el clima de una preciosa isla del Pacífico. Ha trabajado en cuestiones relativas al cambio climático en pro de su comunidad. Durante las últimas semanas ha viajado, ha compartido experiencias en diferentes partes del mundo y en Europa en concreto con otros jóvenes para entender con más ahínco qué se debatió durante la COP27 y qué se hará en la COP28 en el ámbito de la adaptación al cambio climático y para los jóvenes. Ella está convencida de que hagamos lo que hagamos y hayamos debatido lo que hayamos debatido en el pasado debe implementarse. Además es oradora y activista. Además está contribuyendo a movilizar a otras personas jóvenes en su isla nativa en el Pacífico, una región que está en una situación de extrema vulnerabilidad ante el cambio climático. Bienvenida, Grace. Usted ha trabajado
en el ámbito de la adaptación al cambio climático, ha entablado diálogos con otros jóvenes, ha acudido a la COP27, nos faltan unas pocas semanas para inaugurar la COP28. Entonces, pongamos encima de la mesa la importancia de los datos y de la tecnología en el ámbito de la adaptación al cambio climático. Bueno, en primer lugar, hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Creo que en tanto que... Bien, yo no soy experta en el ámbito del cambio climático ni en el ámbito de los datos. No obstante, vivo en un país que se enfrenta a los impactos del cambio climático y creo que la información debe estar a disposición de los líderes, de los responsables políticos y de la ciudadanía en su conjunto para que podamos tomar decisiones informadas sobre la base de la tecnología disponible para que también nuestras comunidades estén pues dispuestas a responder a situaciones como la erosión costera, las inundaciones y demás. Se trata de cuestiones nucleares. Muy bien, yo acabo de regresar de Samoa. No sé si me podrían indicar cuántas personas aquí han visitado previamente algún estado insular del Pacífico. En fin, no caben ni siquiera 5, si me lo permiten. Se trata de una región frágil, preciosa, de las más bonitas que jamás haya visto. En su cultura también documenta el saber indígena. ¿También lo hacen en Tuvalu? Sí, sí, es que hemos tenido que adaptarnos a condiciones y a entornos donde faltan recursos. Ahora, sabiendo cómo se practican técnicas como, por ejemplo, técnicas para almacenar alimentos, para conservar alimentos, si un día no podíamos pescar lo suficiente o no se podía pescar lo suficiente, se tenía que preservar para otros días. Hay técnicas que ahora se están intentando combinar con tecnologías mucho más modernas. Estamos hablando de sistemas alimentarios, de saber y... Se trata de una región muy pequeñita y en su mayoría cubierta de agua. Me gustaría volver a la cuestión de la ciencia, los datos y por qué es importante. Teníamos que contar con una ponente de la Universidad de Georgetown. Desgraciadamente no se encuentra bien y ha sido sustituida por Cristina del equipo de la OIM. Cristina es asesora, en el ámbito de... el acopio de datos y usted forma parte del equipo con el que Catherine ha trabajado. Es fantástico que las universidades y las instituciones universitarias estén llevando a cabo mapeos de datos. ¿Qué ha podido aprender? Denos, por favor, una perspectiva general sobre por qué estos datos encaminados a la solución importan, Christine. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Por cierto, me disculpo en nombre de la profesora Catherine por no poder acudir a la reunión. Los datos importan en nuestra vida cotidiana. Utilizamos aplicaciones para saber a qué hora llegar al autobús, para llegar en tiempo al trabajo. Con lo cual, para cuestiones inclusive más complejas, pues los datos eran necesarios si queremos reubicar a las personas, si queremos poder construir resiliencia. Entonces, lo que hicimos en colaboración con la Universidad de Georgetown es algo que la OIM también ha a lo que también ha contribuido la OIM, pues es precisamente el análisis de los datos disponibles, ¿no? En el marco de la agenda de acción sobre desplazamientos internos, existe un ímpetu, un vigor importante en la reflexión sobre soluciones a los que se ven afectados por los asentamientos informales, los movimientos y corrimientos de tierra y la repercusión que tienen nuestras vidas cotidianas también en el presente y en el futuro. Hemos pues sumado fuerzas con expertos de la Universidad de Georgetown. Hemos también compartido bases de datos con la OIM. Nosotros lo llamamos ETM. Después nos contarán lo que significa este concepto de ETM. Y decir que tenemos presencia en 120 países. Tenemos datos pues de operaciones
humanitarias. Ahora bien, si ponemos un foco diferente al análisis de los datos, lo hacemos pues precisamente para entender mejor en qué medida el cambio climático tiene un impacto en los movimientos humanos. Eso es lo que queremos destacar, lo que queremos conocer de cara al futuro. Y este aspecto pues precisamente se canaliza en un informe que publicaremos a finales de este mes. Ha sido un sendero interesante. Lo que comentaba Gracie también es importante, la importancia del conocimiento local, que es muy rico, pero a veces queda desaprovechado. Recabar datos es difícil, es costoso. Y además el cambio climático hace que sea más complejo dotar de carácter operativo los procesos de desarrollo de mecanismos. También es importante ver cómo vamos a plantear las preguntas adecuadas para poder alimentar políticas y programas. Ha hecho usted referencia a algo que es muy importante. Yo sé que la OIM ha trabajado de manera muy ardua para consolidar y construir esta base de datos sin paralelos y sin precedentes. El análisis, el sistema de análisis, también súper interesante para poder responder a una crisis humanitaria, tanto a nivel interno como a nivel externo, porque como saben, la migración no es un fenómeno que se dé únicamente a nivel externo o a nivel interno, pasa de manera bilateral. Dicen ustedes, o habla usted de las aplicaciones, ¿no? Para moverse, por ejemplo, por Ginebra, lo que no deja de ser una dinámica de datos. Este equipo de la OIM, al que acaba de hacer referencia, pues bueno, cuando uno combina la ciencia convencional y el saber indígena, los sistemas de saber indígena, ¿cómo encaja la maquinaria? Es una pregunta muy interesante y muy importante, porque creo que a veces tendemos a crear una gran brecha entre datos cuantitativos, estadística pura. Hay gente que solo quiere números, no le importa. Y luego está la información cualitativa que recibimos de las comunidades. Y creo que este trabajo que hemos hecho ha ido también en esa línea. Por un lado, hemos visto los datos cuantitativos muchísimos. Estoy hablando de 67.000 encuestas. Sí, en muchísimas más en 15 países que forman parte del programa, pero es mucho. Y entonces nos hemos dado cuenta de que te da indicación de que es evidente que las personas que se ven afectadas por la sequía, en su experiencia del desplazamiento es distinta y el apoyo que necesitan es diferente, porque la sequía, como por ejemplo en Somalia, impacta la agricultura tradicional, las comunidades de pastores se ven afectadas y hay una dinámica muy interesante. Entonces ellos no quieren volver porque esa tierra ya deja de poderse trabajar. Entonces se desplazan a zonas urbanas y ahí la dinámica es distinta. Eso cambia. Quizás necesitan otros servicios. Entonces, para llegar a todos esos matices, para eso hemos hecho unas conversaciones, hemos desarrollado una herramienta que colmaba esa brecha entre las herramientas cuantitativas y fuimos a las comunidades. Hemos hablado con casi 600 personas y les preguntábamos sobre las dinámicas familiares, sobre muchas veces es la experiencia resiliente del pasado, que es el que hace que la gente quiera irse. Intentamos combinarlo. No siempre es fácil porque la granularidad es de otro nivel, pero creo que es importante hacer este trabajo conjunto porque así obtenemos una mejor imagen para trabajar. Muchas gracias por ponerlo en contexto. Y ahora nos vamos a una de las megaciudades africanas.
es un estudio de caso fascinante para entender cómo esos datos, esa información se despliega en una ciudad a un nivel de gobernanza y de granularidad distinto. Kahiri Danani es la directora, es director y asociado de Boston Consulting Group. Ha trabajado en distintas partes del mundo con muchas situaciones complicadas, analizando datos. Háblenos un poco de Lagos. Gracias, Musonda. Y gracias, por supuesto, a la OIM y a IDM por invitarme. Y también encantado de conocer a mis colegas panelistas. Volviendo a lo que decía Grace y también Cristina, hay mucha oportunidad de entender realmente distintos tipos de grupos y explicar una historia al respecto. Si pensamos, por ejemplo, dónde empezó este viaje para nosotros, para nuestra compañía, solemos trabajar con líderes de gobierno, y lo que vemos es que uno de los principales problemas que tienen es la toma de decisiones, no tomarlas, sino qué tipo de decisiones tomar, cuándo, cómo, qué se prioriza. Hay muchas ideas sobre la mesa, hay muchas opciones sobre la mesa, muchísimas cosas por hacer. Y el reto es que cuando tienes datos sin un objetivo, resulta abrumador. Entonces, estas personas están abrumadas por todo lo que la gente les dice que tienen que hacer. Y entonces decidimos, bueno, pues vamos como a desmontarlo para tener una idea exactamente de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, les damos un marco o pensemos en un marco colectivo. Eso es lo que hemos hecho en Lego y es un proceso que les puedo contar. Como buen consultor, yo he venido aquí con mis diapositivas y me gustaría enseñarlas. Empezamos con esta premisa de cómo utilizamos la analítica de datos y la inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones. Hay muchos modelos, no queremos recrearlos, lo que queremos es aunarlos o utilizar las piezas del puzzle para contar una historia. Empezamos con los modelos de cambio climático que ya existían, cubren océanos, corrientes, temperaturas, precipitación, volúmenes, patrones, todos los modelos que existen de cambio climático, empezamos por ahí. Y a partir de ahí vimos los modelos de riesgo físico. Cuando hablamos de estos modelos, nos referimos a erosión, movimientos de la tierra, subida de los niveles del mar. También hay modelos en ese sentido. Y entonces vemos el impacto directo de esos riesgos físicos. Y ahí analizamos la población afectada, los activos afectados, las áreas inundadas, por ejemplo, y cuál será el impacto en la productividad, si se van a reducir las cosechas debido a la sequía o porque falta agua. Y entonces, con estas capas, también añadimos los aspectos socioeconómicos. Y aquí pensamos sobre todo en cuál es el coste de no actuar. Si no hacemos nada, ¿qué va a ocurrir? Y se ve a nivel macro, es decir, qué va a ocurrir en el PIB para todo el país, para el Estado, qué va a ocurrir por sector. Y a nivel micro, vemos qué va a pasar a nivel de hogar, a nivel de sustento, de pobreza, de empleo, de nutrición. Y, por supuesto, eso afecta a la migración. Con todo esto, vemos cuáles son los distintos elementos de acciones de remediación que sabemos que están ahí y cómo estas pueden tener un papel con las soluciones que se adopten. Eso es analítica predictiva y planes de emergencia y demás. Esta sería la mecánica, esto sería el mecanismo interno de este trabajo que hemos hecho. En Lagos hemos encontrado que al final el impacto o el coste de no hacer nada en Lagos ascendía a entre
27 y 32 mil millones de dólares. Ese es el coste de no hacer nada, el coste de inacción. Serían 25 mil millones con un problema de hundimiento, con la subida del nivel del mar, y si hay una gran tormenta, eso sube a 1.5. Es decir, el impacto en Lagos sería masivo. Lagos es muy importante porque Lagos, de hecho, es un estado en Nigeria, como saben, pero es la séptima economía de África por PIB. De hecho, es el centro de África. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando realmente se ve afectado? Y porque el gobierno está tan interesado en saber qué va a ocurrir, por supuesto. Entonces, un par de cifras más de lo que va a ocurrir en Lagos. El 82% de los humedales se pueden perder. 14 de las 20 subregiones del país se van a quedar inundadas. 1,5 millones de personas del estado viven en zonas que se van a inundar también. Eso se define con 200.000 residencias. Y más allá de eso, 700.000 personas a día de hoy viven en partes de Lagos que quedará permanentemente inundada. Entonces, cuando hablamos de migración o desplazamiento local, 700.000 personas van a tener que ser realojadas, reubicadas, porque donde viven va a quedar inundado. Y si esperamos hasta que llegue el momento en el que haya que moverlos o desplazarlos, eso va a costar 6.000 millones de dólares. Y de esos 27.000 millones de los que hablábamos, 6.000 serían para el desplazamiento de estas personas. El impacto económico está ahí. La infraestructura, 700 kilómetros de carreteras quedarán inundadas. El 12% del sistema eléctrico, también de la red de comunicaciones, una pérdida de productividad de media de 44 días de media. Así que el impacto es enorme, potencial, y eso nos lleva a estos entre 27 y 34 mil millones. Entonces, ¿qué hacemos? Y las soluciones son interesantes. Las ponemos en tres categorías. Una, aumentar la resiliencia de las infraestructuras. Dos, garantizar comunidades más resilientes y proteger a los grupos vulnerables. Y tres, anticipar los riesgos y mejorar la respuesta ante situaciones de crisis. En este proceso hemos identificado entre 30 y 40 intervenciones, algunas a nivel político, otras de infraestructura. Y dado que tenemos una granularidad de medio kilómetro cuadrado, eso nos permite hablar con el liderazgo, con los líderes del Estado, para ver qué priorizar y dónde invertir. Los proyectos, cuando se valoran y se decide invertir, a ver cuánto va a costar, pues pueden ser 8 millones de dólares. 8 mil millones de dólares hoy para ante los 34 mil millones de pérdidas. El retorno de la inversión es evidente. Entonces, hay que definir el retorno de la inversión lo definimos por el dinero que vamos a conseguir. En este caso, es el dinero que vamos a evitar perder. Es un cambio de paradigma fundamental en el que estamos adoptando en el mundo de las finanzas. Y en este caso, tu cliente era el gobierno de Lagos. Sí. Vale. Quería invitar a todos los panelistas a plantear preguntas. Si se os ocurre alguna pregunta, tenéis todo el derecho. No quería cortarle, pero cuando habla de una ciudad, si pensamos en este techo, si la ciudad se va 6 centímetros al año, son 6 centímetros. Ah, vale, me estaba poniendo nerviosa. Había entendido 600, porque decía, es mucho más que esto. Y sigue siendo mucho, sí. 600 metros es muchísimo, por supuesto. Puede significar una cantidad enorme, sí. Y en cuanto, a ver, estamos hablando de gobernanza.
en Lagos, la gente que está alrededor de la mesa escuchando esta presentación, ¿quién eran esas partes? Sí, es una pregunta importante, porque el punto de partida era cómo definir un proceso para tomar mejores decisiones. Entonces, necesitas tener al gabinete en la mesa. Teníamos al gobernador del estado, teníamos al comisario de agua, de infraestructuras, básicamente todo el gobierno del estado en torno a la mesa. Pero además, y es algo que seguimos haciendo, también trabajamos con grupos de la sociedad civil, con el sector privado. Y es interesante porque en estos proyectos que se tienen que hacer, algunos son proyectos en los que el sector privado puede participar, pero hay otros en los que tiene que ser público. Y hay otros en donde puede haber una colaboración público-privado. Entonces, la idea es hablar, ver el impacto, las prioridades, y a partir de ahí, esto ha hecho que tengan que pensar, que tomar acciones, que el sector privado también inicie acciones, todos juntos. Qué interesante. En cuanto a aprender, a su modo de ver, esta información es importante no solo para Lagos, para que haga este tipo de trabajo por su parte, sino esto se comparte con otras ciudades del mundo. Sí, me alegro. Y luego vuelvo con esta pregunta. También abriremos un turno de preguntas para los participantes de la sala. Pero ahora quiero ir a otra parte del mundo. No he estado nunca, pero tengo mucha curiosidad porque he leído muchísimo y he oído mucho hablar. De Lagos nos vamos a la zona de permafrost de Alaska. Robin, eres directora ejecutiva del Instituto de Justicia de Alaska, investigadora científica superior durante años, trabajando con más de 200 pueblos indígenas de Alaska, de la región de Alaska. Una zona preciosa, compleja. Trabajas, bueno, se enfrentan a cambio climático, no solo calentamiento, este lamento de permafrost. Tú vives en Alaska. ¿Podrías explicarnos cuál es la importancia de los datos? Datos de conocimiento indígena y datos convencionales para tomar decisiones. Sí, gracias por la invitación. Sí, estoy aquí como abogada de derechos humanos, trabajo con los pueblos indígenas. Muchas veces, bueno, no saben si se pueden quedar o no en lo que ellos consideran sus hogares, sus tierras. Al principio hablábamos de desplazamiento interno. Esta mañana hablábamos de movimientos transnacionales. Por desgracia, en cuanto al desplazamiento interno, hay gobiernos que quieren, bueno, ver ese desafío de la reubicación de más de 700.000 personas en Lagos o los cientos de miles de personas de Alaska que ya no pueden quedarse donde están. Entonces, el derecho de la autodeterminación nos llevó a preguntar qué es lo que más les preocupaba en cuanto a los cambios medioambientales. Y nos dijeron el permafrost, la erosión y las inundaciones. Y algo importante para ellos, para los que no hayáis estado en Alaska y no conozcáis el país, la mayoría de las tribus con las que trabajo no tienen carreteras que les conecten. El tamaño de Alaska va de la costa este de Estados Unidos, desde New York a casi California. Y la parte occidental del país no tiene carreteras, viven comunidades tribales y solo se puede llegar con avionetas, con pequeños aviones. Y para ellos entender el cambio medioambiental que han sido testigos durante décadas, el Ártico se está calentando. Cuando yo empecé con Coco Warner, ahora en 2007, solía decir que nos estábamos calentando al doble y ahora es 4 veces más deprisa que en otras latitudes. Eso quiere decir que en nuestro invierno, hay una parte que está por encima del círculo ártico, llueve más que nieva en invierno cuando el sol casi no se levanta por el horizonte.
Entonces, esos cambios medioambientales, trabajar con las comunidades tribales para que puedan trabajar con científicos climáticos para entender la velocidad que se predice de estos cambios. Y para que, hablando de toma de decisiones, algo importante para ver si uno puede quedarse en el lugar en el que considera su hogar, es entender cuándo ese lugar ya no va a ser habitable. Es decir, para que puedas tomar la decisión antes de que ese lugar sea un lugar inhabitable por erosión, por inundación y demás. Entonces, hemos desarrollado un monitoreo medioambiental basándonos en las tres cuestiones de las que ya he hablado. Y en el trabajo con las tribus, dado que los científicos, los académicos están muy compartimentados y su comprensión de cambio medioambiental es muy específica, solamente miran uno de los elementos, y la realidad es que en nuestro caso es una combinación de todo la que está generando lo que en Alaska llamamos ushki, que es un colapso catastrófico de la Tierra. Si ven los mapas de Alaska, en la costa sobre todo, verán enormes piezas de tierra, de terreno que están cayendo al océano. Y con las tribus y con los socios medioambientales hemos desarrollado una aplicación. Hay algo muy importante para entender nuestro trabajo, es que nosotros no recogemos los datos para la agencia, sino que es información, son datos protegidos para las tribus y sus gobiernos pueden tomar decisiones sobre si se pueden quedar en sus hogares o no. Para algunas comunidades también han tomado la horrorosa decisión de que tienen que reubicar toda la comunidad. Entonces, hablando de estas reubicaciones, es a nivel de hogar, a nivel de tribu, toda la comunidad. Todos los hogares, más las infraestructuras públicas. Por desgracia, la mayoría de tribus con las que trabajo no tienen agua corriente. Durante la pandemia no la tuvieron. Entonces, no tienen agua corriente en casa y van a lo que ellos llaman lavatorios. Tampoco tienen sistemas de alcantarillado, como nosotros los entendemos. Entonces, todo eso se tiene que reubicar a otro lugar donde pueden seguir recolectando sus alimentos, como han hecho durante milenios. Y es muy importante para ellos poder seguir cultivando esas tierras o recogiendo esos alimentos, aunque tengan que abandonar sus hogares donde han vivido cientos o incluso miles de años. Wow, Robin. La verdad es que nos has dibujado muy bien la complejidad de ese espacio. He estado unos días en Sydney, he hablado con el gobierno de Australia sobre pueblos indígenas y algo que surge en las conversaciones, y lo mismo en Samoa, y supongo que lo mismo en Tuvalu, es la conversación de la confianza de la ciencia y los datos. Eso en Alaska también se da. Sí, y de hecho, gracias por preguntármelo. Cuando pensamos en personas, y les incluyo a todos ustedes, porque ningún lugar es seguro ahora mismo. Si vivierais en Alaska lo sabríais, pero ningún lugar es seguro. ¿Y quién quieres que te diga que en el lugar donde vives no es seguro? ¿Quieres que sea un consultor externo que no ha estado nunca en tu país o que quizás ha estado unas horas diciéndote hoy te tienes que ir? ¿O quieres que tú quieres recoger esa información por ti mismo para poder entender que esos cambios medioambientales son los que son y tomar decisiones de tu hogar, tu comunidad, para decidir cuál es la mejor estrategia de adaptación a largo plazo? Porque confiar en la información que se está recopilando es fundamental para que las personas tomen las decisiones correctas. Son decisiones muy importantes y ahora muchas personas en las comunidades vemos los eventos climáticos extremos,
repetidos, es una forma de crisis climática, más allá de los cambios lentos como erosión o permafrost, pero cuando un lugar ha estado inundado repetidamente por un evento climático extremo, ese gobierno tomará la decisión de que no es seguro reconstruir en ese lugar. Esa es una pregunta que se plantea. ¿Y por qué la monitorización también es muy importante? Ningún lugar es seguro. Ningún lugar está a salvo. Wow, gracias, Robin. Y bueno, escuchando a todos, la parte más científica, nos hemos ido hasta Grace, Tuvalu, en un atolón, y también la voz de los jóvenes que tú representas. Querría volver a hablar contigo y preguntarte cuáles son las lecciones que extraes. Sé que has estado viajando, has estado en contacto con otros jóvenes. En esa conversación de jóvenes que francamente se sienten muy preocupados, ¿cuáles son las lecciones con las que te quedas o qué reacciones ves? ¿Nos movemos? ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Como ya han dicho mis compañeros, nadie quiere que nadie le diga que... De hecho, la reubicación es una opción, pero no es una solución. Y eso afecta a todos los países. Y nosotros quizás seamos el primero. Entonces, en la iniciativa en la que trabajo, nos centramos en crear resiliencia entre los más jóvenes, porque creo que es una cuestión importante para las personas, sobre todo para los jóvenes que están viviendo en primera mano el impacto del cambio climático. Tener esa resiliencia genera confianza y nos forma para ser mejores líderes de futuro. Es una conversación que tenemos a diario. Imagina tener esa conversación cuando eres joven y que no dejas de hablar de, ostras, hemos visto el impacto del cambio climático, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? Eso no es una conversación normal para un joven. Tendríamos que estar hablando de educación, tendríamos que estar hablando de qué queremos hacer en el futuro. Pero en lugar de eso, estamos hablando de qué va a ocurrir con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y tener eso en la cabeza todos los días, como jóvenes en el Pacífico, da mucho miedo, es horroroso. Y si sigues viviendo ahí, en las distintas islas, sientes esos cambios y quieres hacer algo al respecto. Así que los más mayores, nuestros abuelos, a ellos no les gusta hablar de eso. Nadie quiere hablar de eso. Pero con los jóvenes, la mayoría de ellos no quieren irse. En las Islas Pacífico estamos conectados a la tierra. Es un dicho que dice, si no tienes tierra, no eres nadie. Para nosotros la tierra es muy importante. Nuestra tierra está conectada a nosotros, al océano, a los cielos, a todo. Nuestra identidad, nuestra cultura. Y que nos lo retiren, que nos lo arrebaten. ¿Cómo queréis que vivamos entonces? ¿Cómo quieres identificarte con un país? Nosotros somos parte de ese país. Entonces, desde la iniciativa para la que trabajo, queremos proteger nuestra soberanía, nuestros derechos y nuestra cultura. No solo como individuos de Tuvalu, sino de toda la región del Pacífico. Sí, puedo imaginarme lo terrorífico que puede ser. Y lo que dices, esta conexión a la tierra, al cielo, es esta unión con el todo y perderlo, eso es, me parece que es la crisis existencial más horrorosa para las personas de la isla. Kahir, en tu caso, trabajas con lagos, sé que también has hecho trabajos en Kenia. Con estos eventos de sequía y el inicio de la movilidad, ¿podrías explicarnos un poco más? Porque hemos hablado del elemento de la inundación, pero luego está el otro extremo, que son las sequías. Sí.
básicamente hemos hecho el mismo análisis en Kenia, pero el problema allí era el calor extremo. Y la respuesta final es que y tiene un impacto en la seguridad. Cuando la gente pierde la seguridad alimentaria, cuando piensa, bueno, este año no ha llovido, o este año hemos perdido la cosecha, el año que viene, ¿qué ocurrirá? Cuando pierden la esperanza, ahí es donde empieza el problema. Y deciden moverse, deciden trasladarse. Lo que estudiamos específicamente con los datos es identificar las familias vulnerables. Puedes utilizar inteligencia artificial de muchas maneras, también para decir, esto va a ocurrir, cuáles son las familias a nivel granular que necesitarán ayuda adicional de seguridad y qué familias no, porque por lo general la seguridad social es importante y es algo que se puede expandir. Con inteligencia artificial y datos hemos podido detectar que algunas familias, algunos arquetipos de familias o de hogares son más vulnerables que otros y eso puede requerir una respuesta diferenciada. Hemos utilizado los datos para eso. Eso fue uno de los casos que hemos estudiado en Kenia con la sequía. Y una de las cosas que aprendimos es que allí hay unas 100.000 familias que probablemente se desplacen en los próximos años por la pérdida de esperanza, por esa pérdida de esperanza de la que hablaba. Y hacen movimiento internacional, pero también nacional. Muchas gracias. Me gustaría abrir el turno de preguntas antes de dar la palabra al siguiente ponente. Hace unos pocos meses aquí en Ginebra, la ITU celebró un evento muy interesante bajo el título Inteligencia Artificial por el bien. Estamos aquí también porque la tecnología funciona y puede albergar algunas de las decisiones que tomamos. Antes de dar la palabra al siguiente ponente, me gustaría abrir el turno de intervenciones para el público, estados, representantes de la ONU. No queremos de ninguna manera que sea esto una sesión unilateral. Estamos en un diálogo. ¿Nigeria? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la palabra. Y muchísimas gracias por la reunión tan interesante. Muy, muy enriquecedora. Gracias por la presentación sobre el caso de Nigeria, señora Manjani. Y gracias también por hacerse eco de el compromiso del gobierno de Nigeria en el ámbito de la lucha en contra del cambio climático. Gracias también por destacar aquellas cuestiones relativas al impacto del cambio climático en Nigeria. Contamos con varias iniciativas en la región del Chad también. Me gustaría destacar que la labor que se está llevando a cabo en este ámbito, pues me gustaría saber si hay algún mecanismo de intercambio entre pares para aquellos países que se enfrentan a desafíos conexos para analizar la existencia de soluciones en el ámbito. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a escuchar otra pregunta. Esta era para usted. A ver si tenemos más preguntas en la sala o en línea. Ahí tenemos otra pregunta. Gambia. ¿Podría, por favor, presentarse? Porque la verdad que estoy que no veo bien con estos focos. Hola, muchas gracias por la mesa redonda. Soy Sunil y trabajo en el proyecto de asistencia para refugiados. Nosotros estamos comprometidos en el trabajo con los estados en la identificación y creación de vías seguras para los desplazados forzados. Me ha suscitado muchísima curiosidad las experiencias de los diferentes miembros del panel de la mesa redonda. ¿Se han referido ustedes a los datos disponibles antes de que se produzca un desplazamiento
Si analizamos la cuestión de las soluciones legales, jurídicas, a menudo se establecen para personas que ya han migrado y parece que hay carestía de datos sobre en qué medida el clima impacta en la decisión de migrar. Nosotros hemos elaborado un cuestionario para recoger de manera sistemática aspectos relativos al clima durante nuestras entrevistas con beneficiarios de nuestros programas y servicios. Y creemos que esto es útil para los decisores políticos. Me genera curiosidad saber si la OIM, otros estados u organizaciones están llevando a cabo proyectos parecidos y en qué medida se podría entablar una colaboración. Muy bien, si les parece bien, vamos a responder a estas dos primeras preguntas. Cristina, creo que es una pregunta muy importante que se refiere a en qué medida, bueno, los datos se recogen a posteriori, después de que se produzca el desplazamiento. Bueno, preguntaba precisamente al revés, ¿eh? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante, no cabe la menor duda. Lo que intentamos hacer en el Instituto Global de Datos de la OIM es servirnos de los datos para ofrecer insumos y para tener una perspectiva general para poder alimentar acciones basadas en la evidencia. Sí que recogemos datos sobre todo el trayecto migratorio, ¿no? Desde el momento en el que se toma una decisión sobre la misma, pues existen diferentes esfuerzos que se están llevando a cabo en diferentes países en los que operamos y luego esto se va moldeando en función de la situación en diferentes países. Actualmente, y antes lo comentábamos, ¿no? Hemos hablado del Cuerno de África anteriormente, tenemos una red bastante sólida de lo que llamamos puntos de supervisión, que básicamente son puntos de recogida de datos en determinados puntos en Kenia, Somalia, Etiopía, en todo el Cuerno de África, para que puedan después ser esos datos sistematizados y poder mejorar nuestra comprensión sobre dinámicas migratorias y patrones. Uno de los proyectos de mayor calado en el que estamos trabajando gira en torno al análisis de tales datos desde la óptica del clima por corredores, ¿no? Lo que llamamos análisis de corredores. También estamos llevando a cabo un proyecto de esta índole en las Américas para entender mejor los vínculos entre los cambios relacionados con el clima, ¿no? En los países de destino, que también impacta en las rutas de tránsito, algo de gran importancia para nosotros, especialmente en lo relativo a aquellas personas que son vulnerables y las rutas en las que se embarcan. Se trata de una situación compleja que también tiene derivadas en el acceso a los países de destino, el estatus jurídico de las personas migradas y el acceso a las medidas de protección. También estamos analizando esta cuestión a nivel interno, a nivel de los países, y sobre cómo impacta esta cuestión a los desplazados internos dentro de sus propios países y cómo pues, pueden recuperar la ciudadanía cuando se encuentran en un momento de tanta vulnerabilidad, cuando no pueden regresar a sus comunidades. Existen diferentes puntos que son especialmente contenciosos, especialmente cuando se habla de las comunidades nómadas y pastorales. La colega de Nigeria hacía referencia al lago Chad, otro ámbito de gran preocupación, especialmente habida cuenta del contexto en Sudán. El Chad es uno de los principales corredores de transhumancia, con la situación de violencia en la región, con la falta de agua, pues todo se ha visto disrumpido, ¿no? Los patrones de movilidad que se habían forjado durante décadas se han visto alteradas. Y no lo sabemos todo, desde luego, pero sí que tenemos información detallada por temática y es ahí donde queremos trabajar en pro de los datos para la acción. Hay que tener una perspectiva general encaminada a la acción, como nos comentaba la colega, ¿no? Y también Robin hacía referencia a la cuestión. Contamos con datos, no obstante, esta cuestión relativa a la financiación encaminada a la prevención, ¿no? Cuando se puede prevenir, cuando se puede anticipar, se puede prevenir. En el ámbito humanitario, por ejemplo, ahora bien, la cuestión del cambio climático y la búsqueda de una solución al cambio climático debe abordarse cuando está todavía en proceso de gestación, ¿no? Lo que está pasando
en Lagos nos costará resolverlo 8.000 millones, pero si no emprendemos ninguna acción, el coste alcanzará los 35.000 millones. Esto, bueno, es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos, que los datos tengan usuarios finales. El objetivo es que las comunidades se puedan beneficiar de nuestras acciones. Muchísimas gracias. Creo que ha sacado a colación una cuestión a la que también se refería Robin. A veces la recopilación de datos está muy fragmentada en función del sesgo introducido. En relación a la pregunta de Sunil, ¿tiene este respuesta? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Es una de las razones por las cuales la supervisión medioambiental basada en las comunidades es fundamental, ya que cuando uno intenta adaptarse a los cambios medioambientales que acontecen, pues para ello no necesariamente se requerirá un movimiento, ¿no? La manera de entender los cambios medioambientales, pues es contar con personas que viven en el lugar y que recojan estos datos. Otro motivo por el cual es muy importante es que la crisis climática durará de hoy en adelante y también se va a extender durante este siglo y el próximo. Entonces, si no tenemos información de proximidad que nos permita entender cómo se adaptan los ecosistemas en el ámbito más local, no podremos brindar asistencia a las comunidades locales para que puedan adaptarse y poder proteger sus derechos humanos. Muchísimas gracias. La pregunta de Nigeria, ¿qué le formulaban a usted? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que la pregunta iba sobre la capacidad de replicar el programa que se está implementando en Lagos. Creo que es totalmente replicable. Se ha implementado ya en otras regiones, en las Filipinas, a 10.000 kilómetros de Lagos. Con lo cual, sí es un programa que puede ser replicado. Y lo que yo creo que es interesante es que tiene una bondad, que es que permite el tomar decisiones. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta antes de dar la palabra a Canadá. Creo que hay una pregunta. Por favor, preséntese desde Gambia y después Canadá. Gambia, muchísimas gracias, señora moderadora. Yo tengo una pregunta y también un comentario. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los miembros de la mesa redonda por sus respectivas alocuciones. La migración forma parte indisoluble de la historia de la humanidad y ha contribuido significativamente al desarrollo de las sociedades. Es fundamental para cambiar la narrativa y reconocer la contribución positiva de los migrantes en comunidades de acogida y de origen. Si bien hay que comprometerse en el acopio y difusión de datos relevantes y oportunos, sigue habiendo muchísimas brechas en la manera de generar y procesar datos. La mayoría de los datos recogidos son datos administrativos y en muchos casos no están ni desagregados ni son completos en algunas ocasiones. Algunos de los datos que se recogen también tienen únicamente objetivos de elaboración de informes. Existen brechas, no obstante, el deseo y la capacidad técnica de recogida de datos que vaya más allá de datos administrativos es más que evidente. En Gambia, en 2019, y en colaboración con la OIM y en partenariado con la Oficina Nacional de Estadística, llevó a cabo una evaluación de la movilidad de migración interna para analizar los patrones y dinámicas de movilidad internos en Gambia. Esto brindó la posibilidad de llevar a cabo un perfil socioeconómico de los migrantes del campo a la ciudad, además para reforzar la capacidad del gobierno en materia de gestión de datos. La Oficina Nacional de Estadística, en colaboración con la OIM, lanzó un método de seguimiento en diciembre de 2020 que nos permitió analizar datos en materia de migración y difundir así información fundamental y multinivel sobre movilidad y vulnerabilidad, así como sobre las necesidades de las poblaciones desplazadas y en movilidad. Nuestro llamado a la acción se dirige a los estados y a los actores relevantes para que recojan datos en los puntos fronterizos con el objetivo de proteger a los migrantes. Es importante que los estados y las partes interesadas asuman las responsabilidades en el ámbito de la migración y brindar apoyo a las familias para que estas puedan abrir el duelo cuando se pierde la vida algún migrante. La OIM y sus donantes, de manera transparente, fomentan los datos transparentes para brindar apoyo técnico a los estados para promover la inclusión social de los migrantes en los lugares de destino.
Nuestra pregunta sería, ¿cómo pueden los estados cooperar con otros actores para garantizar que los datos en materia de migración y su difusión e intercambio se garantizan? Me disculpo por interrumpir, moderadora. Me gustaría aclarar que estamos en la parte final del debate y si les parece bien, yo me someto a usted. Podríamos combinar sus preguntas con las intervenciones que las delegaciones quisieran pronunciar. Si les parece bien, respondan por favor a la pregunta de Gambia y voy a proceder a compartir con ustedes la lista de oradores que han decidido tomar la palabra. Sí, fantástico. Muchísimas gracias. Esta pregunta iba dirigida a la OIM o a alguno de los miembros de la mesa en particular. Para cualquiera que quisiera responder, Cristina, ¿quiere usted abordar la pregunta? Sí, vale la pena conocer más sobre la promoción de la buena labor que llevamos a cabo en la OIM. Muchísimas gracias, colega. Yo creo que es de gran importancia lo que usted comentaba. Existen diferentes modalidades de datos que recogemos con diferentes objetivos. Yo podría comentar con relación a lo dicho por Gambia. Se trata de un mecanismo sobre el que queremos reflexionar con los gobiernos. Sobre la base de las experiencias más recientes, en el marco del informe en colaboración con Georgetown, desgraciadamente Gambia no fue uno de los países beneficiarios, pero sí me gustaría cuestionar la cuestión de la existencia de datos administrativos. Nos dimos cuenta de que falta mucha información en muchísimos países y que algunos de los países no cuentan con sistemas en funcionamiento para recoger datos relativos a indicadores climáticos en sus encuestas estadísticas nacionales. Los censos poblacionales están muy bien, pero no nos dicen nada sobre la movilidad de la población. En mi última intervención estuve en Sudán del Sur el año pasado y sabemos, por ejemplo, que existe un ciclo de 7 años. 7 años de inundaciones, 7 años de sequía, 7 años de inundaciones. El problema es que en Sudán del Sur la construcción de los canales no tuvo lugar hasta finales de la década de los 70. Y bueno, el 60% del país quedó completamente inundado y el agua no se puede achicar. Con los desplazamientos que esto conlleva y con los influjos de migrantes conexos. El problema con el análisis que llevamos a cabo y en el que intentamos entender los flujos de agua y cuál sería la posible solución es que nos faltaban datos. No teníamos un sistema de supervisión en vigor que cubriese toda la región del lago Victoria y que nos permitiese entender cómo funciona el río Nilo. Los datos administrativos están ahí. Lo que pasa es que, claro, son complejos de combinar y de analizar. A la luz de nuestra experiencia más reciente, hemos podido concluir que se trata de una de las brechas en las que podríamos colaborar conjuntamente para reforzar la toma de decisiones basada en la evidencia. Sí, desde luego, una respuesta muy útil que pone en contexto la cuestión. Señora, adelante, nos pide la palabra Canadá. Por favor, si puede levantar la pancarta, aquí la tenemos. Canadá tiene la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias. Es la primera vez que Canadá toma la palabra. Me gustaría dar las gracias a la OIM por invitarnos a este diálogo tan oportuno y por su papel líder en la materia que nos ocupa. También apoyamos la declaración pronunciada por el subsecretario de las Filipinas esta mañana. También vaya mi agradecimiento a los ponentes por los mensajes que realmente nos permiten entender la urgencia de la temática. Canadá reconoce la importancia de la prevención y de la adaptación al cambio climático y a sus impactos, que podrá ayudar a que la migración sea una opción y no una necesidad. En Canadá está llevando a cabo un examen de la migración estratégica y uno de los temas que han salido a colación es la necesidad de que Canadá esté en disposición de responder de manera rápida y equitativa a las crisis futuras. En ese sentido, Canadá reconoce la importancia caudal de reforzar los sistemas de datos y la evidencia relativa a la movilidad derivada del clima. Un enfoque así será fundamental para identificar las necesidades derivadas de las crisis emergentes y tomar en consideración los patrones de movilidad
esperamos con interés entender más y mejor la movilidad climática y sus implicaciones potenciales, financiando proyectos que tengan por objetivo mejorar la recolección de datos. Esto incluye brindar apoyo al tracking de la OIM sobre movilidad, que nos permitirá entender más y mejor los desplazamientos. Creemos que iniciativas de esta índole pueden ayudar a tomar procesos de decisión más adecuados tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Una comprensión amplia de por qué y cómo se mueve la población o no se mueve la población puede también aportar insumos valiosos para identificar soluciones locales y adaptaciones. Esto ayudará a las comunidades a prepararse más y mejor a los desafíos que impone el cambio climático. Los buenos datos también son fundamentales para entender cómo el cambio climático exacerba las vulnerabilidades entre mujeres y niñas, especialmente. Ha sido fascinante escuchar la ponencia sobre inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial permite identificar a familias necesitadas. Lo voy a dejar aquí por el momento, pero sí me gustaría plantear una pregunta para los ponentes, a la señora Bronen o a cualquiera de los ponentes que quisieran responder a mi observación. Ha hecho usted referencia a la importancia de la confianza para recabar datos, para poder codiseñar estrategias de adaptación que sean eficaces. Tengo curiosidad sobre la existencia de buenas prácticas procedentes de mecanismos de supervisión del medio ambiente basados en la comunidad y sobre cómo poder empezar a gestar esta confianza. Muchísimas gracias. Túbulo, Robin, si quieren pronunciarse sobre la cuestión de cómo construir confianza. ¿Es algo que les resuene? ¿Es algo que hayan podido ver en el marco de sus comunidades? ¿Han podido constatar la importancia de las comunidades en el Pacífico? Muchísimas gracias. Nosotros en Alaska, el gobierno federal de Estados Unidos ha elaborado informes sobre comunidades tribales amenazadas por el clima en Alaska. El primero de estos informes se llevó a cabo hace 20 años. El segundo tuvo lugar en 2009 y en este se identificaron varias comunidades tribales amenazadas por el clima en Alaska que estaban planteándose la posibilidad de reubicarse. Nosotros empezamos mandando cartas a las entidades de gobierno local de estas comunidades con el apoyo de un mayor de Alaska que me había formado y me ha supervisado durante mucho tiempo en lo relativo a las vías de comunicación adecuadas entre personas no indígenas y personas indígenas de Alaska. El formular pregunta sobre sus prioridades en materia de supervisión climática. Obviamente las comunidades saben que el clima está cambiando sobre la base de su conexión con la naturaleza. Entonces se les formularon preguntas sobre qué aspectos querían supervisar y se les facilitaron las herramientas para llevar a cabo tal supervisión en primera persona. También se dejó claro que no queríamos recabar datos por motivos ocultos, sino que queríamos ayudarles a entender mejor lo que estaba teniendo lugar en sus comunidades y poder, pues, dotarles acceso a los recursos. Fantástico, muchísimas gracias. Si me lo permiten, adelante, por favor, claro. Vamos a dar la palabra a continuación al Reino Unido. Reino Unido, Reino Unido, ahí. Adelante. Es la primera vez que tomamos la palabra, con lo cual, en primer lugar, muchísimas gracias a la directora general de la OIM, a su equipo y a todos los ponentes. Ha sido muy interesante. Si me lo permiten y muy sucintamente, me gustaría hacer referencia al debate previo y después voy a formular una pregunta. En primer lugar, me gustaría reconocer los extremos climáticos que están amplificando, los principales patrones que empujan a la migración. Este foro es, pues, muy interesante y pertinente. La protección de la dignidad de las personas es fundamental. Cómo lo hacemos, cómo lo hagamos, será fundamental y debemos garantizar que las comunidades más afectadas por el cambio climático, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ,
pues cuenta con políticas y soluciones que respondan a sus necesidades. Yo creo que hoy se ha puesto el foco en la acción y la directora general ha hecho hincapié en esta cuestión. Obviamente a veces se generan tensiones con otras obligaciones internacionales y nosotros lo que queremos es promover el pacto. En ese sentido, me gustaría destacar tres cuestiones prioritarias. En primer lugar, garantizar el derecho de las personas a tener modos de sustento resilientes en los países vulnerables. En segundo lugar, hacer que haya vías seguras, especialmente para los migrantes económicos. Y en tercer lugar, opciones de restablecimiento con fomento de los derechos humanos. En cuanto a los datos, y de manera muy sucinta, los datos son fundamentales, lo sabemos. Robin, usted ha hecho una referencia muy adecuada a la importancia de los datos para empoderar a las comunidades. Eso es muy importante. No se trata simplemente de apoyar a los gobiernos y a los responsables de políticas públicas, sino también a las comunidades. Me gustaría preguntar por las remesas. Antes se ha hablado de la importancia sin precedentes de las remesas, que creo que suman más inversión que la AOI y la IAD. Pues bueno, está claro que las remesas pueden tener un impacto determinante en las poblaciones vulnerables. Los datos en materia de remesas también pueden utilizarse para ayudar a los más vulnerables. Me gustaría, pues, que el panel se pronuncie sobre maneras creativas de interactuar con las comunidades locales, también desde su punto de vista sobre cómo podemos utilizar los datos para entender otros aspectos como la visibilidad y el género. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Le parece bien? Bien, muchísimas gracias, colegas. Vengo de muy lejos. Estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente cansadísima. Él acaba de llegar hoy a mediodía, con lo cual entiendo perfectamente que esté agotada. Lo entiendo a la perfección. Bueno, muchísimas gracias. En cuanto a las remesas, una pregunta muy importante. Y además, una cuestión que ha tenido, digamos, repercusiones en muchas instancias. ¿Quién quisiera pronunciarse? Mikal, creo que también ha hecho referencia a esta cuestión y que era colega mío en el Banco Mundial. Pues va, voy por esta línea. Yo creo que la pregunta es muy interesante. Gracias, Reino Unido. A mí lo que me resulta es que, bueno, lo que vemos en los datos es que las remesas tienden a aumentar después de las crisis. Cuando acontece una crisis climática, pues se produce un aumento significativo, un pico en la transferencia de remesas. Uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos en ese sentido es cuando hay flujos destinados a la adaptación y a la resiliencia. A nivel de familia, que es ahí donde realmente las remesas tienen un impacto muy significativo, pues yo no creo que contemos con suficientes datos como para confirmar que las familias están adoptando una estrategia a largo plazo de adaptación al cambio climático y de fomento de la resiliencia. Yo creo que las familias están más ocupadas en el hoy y en el mañana. En cuanto a la otra parte de su pregunta, fuentes de datos, yo analizaría la cuestión de los seguros. ¿Qué papel desempeñan los seguros? ¿Dónde se está invirtiendo? Y debemos seguir trabajando con las empresas de seguros, ¿no? Con las aseguradoras, porque es ahí donde podemos recabar datos más fidedignos procedentes del sistema financiero sobre dónde radican las vulnerabilidades. Y bueno, creo que sería un ámbito interesante de reflexión. Bien, muchísimas gracias, Robin. Si no, además yo también diría que debemos redefinir el concepto de desastre, porque un desastre no es un acontecimiento climático extremo ni una sequía. Un desastre es, por ejemplo, las tasas aceleradas de erosión que afectan a todas partes en el mundo. Y debemos ver si tenemos un indicador medioambiental que refleje este proceso acelerado de erosión. Eso nos permitiría implementar una respuesta concreta a cada uno de los fenómenos, siempre en el marco de un enfoque basado en todo el gobierno, antes de que la erosión ponga en peligro la capacidad de la población local. En cuanto a las remesas, estamos trabajando en mi equipo, en colaboración con el Reino Unido, una nota conceptual de implicación de las diásporas en Reino Unido
diásporas procedentes de Pakistán, Nepal, Bangladesh, países que son proclives a desastres, y ver cómo podemos desarrollar herramientas que pudiesen brindar a las diásporas la información necesaria para poder utilizar la financiación por conducto de remesas como fuente de prevención, para fomentar actividades de prevención o de asistencia. Yo no soy experta en remesas. Es verdad que sí que se trata de un ámbito en el que trabajamos mucho en la OIM. Volviendo a mi experiencia previa, a mi experiencia del pasado, las remesas no siempre están bien dirigidas. Tienen un enorme potencial, pero nos falta encontrar avenidas para canalizar las remesas de una manera más eficaz, especialmente cuando se produce una crisis profunda. Nos vamos a Perú. ¿Perú está en la sala o se han retirado? Ahí están. Adelante, por favor. 2 minutos y si tenéis alguna pregunta. En nombre de la República del Perú quisiera iniciar por colocar en el centro del debate al cambio climático como una de las causas presentes y futuras de la movilidad humana en el centro, y al distinguido panel por sus contribuciones y experiencias que nos recuerdan de primera mano lo cerca que tenemos los efectos del calentamiento global. El Perú, al igual que los países de América del Sur, es una de las naciones altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, debido principalmente a su geografía, diversidad de climas y biodiversidad. Ello se ha evidenciado en diversos estudios realizados por la OIM, en los que se menciona que millones de personas de nuestro país están expuestos a las consecuencias de ese fenómeno. Dicho lo anterior, somos conscientes que abordar esa temática como causa de la movilidad humana resulta de vital importancia para nosotros. En esa medida valoramos el presente debate y su contribución al desarrollo de una migración segura, ordenada y regular para nuestras generaciones presentes y futuras. Recientemente, el Perú, en su calidad de presidente pro tempore de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, ha continuado promoviendo el tratamiento del cambio climático como causa de las migraciones, a través del intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los países sudamericanos, y fomentando de esa manera el aprendizaje mutuo. Es preciso señalar que la vinculación entre el cambio climático y las migraciones no es nueva para la conferencia, la cual viene abordando esta temática durante más de 10 años, siendo el pionero de la región sobre ese tema. Asimismo, el Perú reconoce la importancia de actuar en el presente para hacer frente a los desafíos del futuro, a través de la promoción de un análisis prospectivo sobre la influencia del cambio climático en la movilidad humana. Se ha señalado en anteriores foros que los eventos de progresión lenta por los efectos del cambio climático no se están monitoreando a gran escala, ante lo cual resulta importante que los países informen sobre tales dinámicas con una perspectiva territorial a nivel de municipios y localidades menores. Quizá alguno de los distinguidos miembros del panel podría ofrecer alguna orientación sobre cómo abordar este asunto. Finalmente, el Perú augura el mayor de los éxitos al presente espacio de diálogo y reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando de manera conjunta y con acciones concretas por una migración segura, ordenada y regular, prestando la atención necesaria a las situaciones de vulnerabilidad climática. Muchas gracias. Thank you very much for that. Muchas gracias, Perú, por su intervención. ¿Alguien quiere contestar a la intervención de Perú? Sí, nosotros con las tribus con las que trabajamos, de nuevo, es monitoreo de erosión y es muy sencillo. De hecho, no necesita una tecnología punta. Básicamente se trata de medir dónde están las líneas de costa con una cuerda, francamente, y anotarlo, porque de hecho hay muy poco ancho de banda en Alaska. También trabajamos con la División de Geología del Estado y ellos pueden utilizar esa información recogida local, subirla a la página web para después desarrollar modelos tecnológicos. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Volvemos a la moderadora porque tenemos una lista. Sí, la lista es dinámica, se va haciendo sobre la marcha. Creo que vamos a pasar ahora. Aquí, adelante. Bueno, para despertarme a mí y
también es una llamada cultural. Ha llegado el momento de tomar acciones y efectivamente avalo todo lo que se ha dicho hasta ahora. Tenía un speech precioso de 4 minutos que lo voy a resumir de la siguiente manera. En cuanto al diseño, las brechas son claras para el Pacífico. No solo la idea de la reubicación, sino también el reasentamiento. Son dos conceptos diferentes. La repatriación se tiene que incluir y también la reintegración. De modo que cuando revisitemos este texto, estos diálogos, eso tiene que constar. Tengo una nota personal para Nueva Zelanda y es la gestión de datos y es la siguiente. De hecho, negociamos los términos para reconstruir o garantizar el conocimiento indígena. ¿Podrían garantizar que tengamos los derechos territoriales? La fauna y la flora de nuestra región fue patentada por los británicos. Eso es otra historia para otro día, damas y caballeros, pero si quieren, búsquenlo en Google. Bueno, eso es una pregunta directa para las personas que se encargan de gestionar estos datos de Aroa. En cuanto al futuro, y para que todos nos comprometamos con nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, ¿cuál es el tiempo o cuáles son los tiempos de este compromiso? ¿Qué quiere decir esta participación multiparte? ¿Cuáles son los términos y quién va a definir esos términos? Y a mi sobrina, le estoy diciendo que lo ha hecho muy bien, más allá del largo viaje. Sobre todo debemos poner a las personas en el centro. Es importante, ha llegado el momento de repensar. Y aquí lo dejo, aquí lo dejo. Sé que tenía un minuto. Gracias. Moderator. Moderadora, todo suyo. Sí, pues de hecho creo, bueno, les doy las gracias a todos y retomo ese comentario. Esto tiene que ser con la persona, poniendo a la persona en el centro. Como queda poco tiempo, rápidamente empiezas, Grace. ¿Por qué tiene que ser algo centrado en las personas y cómo orientamos las actividades multipartes? Sí, tiene que ser poniendo a las personas en el centro. En el Pacífico valoramos la comunidad, las personas se ayudan en la comunidad. Y por eso no quería cuestionar lo de la confianza, porque en el Pacífico tenemos tantos expertos que vienen, hacen sus estudios, sus investigaciones y al final ellos tienen la validación del trabajo que han hecho, pero muchas veces no reconocen a las comunidades, a los pueblos indígenas que les han ayudado a crear esa encuesta, a crear esa investigación. Por eso, ahora nos estamos centrando mucho en tener la aprobación de los mayores de la comunidad y también alzando la voz de los jóvenes y de las mujeres en estas conversaciones. Entonces, con estas perspectivas de poner a la persona en el centro, eso también da confianza. Porque eso muestra que no es solo para un grupo de personas determinado, sino que tiene que estar centrado en la comunidad y gestionado y regido por la comunidad. Esto es lo que quería decir. Gracias, Grace. Sí, pensaba en lo que decía Grace antes, perdón, hace 2 semanas.
cuando estuvimos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Antes hubo una reunión y uno de los mensajes de esa semana de acción fue que la importancia de las personas y la importancia de que es posible. En la ONU, en la Asamblea General, ese fin de semana se veía es posible escrito en todas partes. Eso es algo que es potente ahora mismo y en los problemas climáticos, de migración, y son oportunidades también. También para los objetivos de desarrollo sostenible, el mensaje es que es posible, efectivamente. Muchas gracias, Robin. Bueno, pues agradecer la pregunta. He hablado en espacios de esto, de como este ya durante mucho tiempo, y mi corazón está roto porque no me puedo creer que sigamos aumentando las emisiones de gases con efecto invernadero y que no tengamos un plan para cómo lo vamos a gestionar o cómo vamos a gestionar la movilidad que ya se está produciendo y que sabemos que se va a acelerar. Porque yo pienso en las costas y creo que van a desaparecer. Y como abogada de derechos humanos, tiene que estar centrado en las personas y el derecho a la autodeterminación. Las personas están tomando buenas decisiones sobre cómo se pueden adaptar a un mundo que va a ser, porque como hemos hecho hasta ahora, no va a funcionar. Va a haber un aceleramiento y un cambio no lineal que va a afectarnos a todos, francamente, para siempre. Porque creo que si pensamos en los tiempos, estamos hablando de miles de años y no estamos preparándonos para gestionar la intensidad de la crisis que se nos viene. Gracias, Robin. Es muy, muy, muy urgente. Y ahora tú, Cristina. Sí, gracias. Bueno, me parece que ha sido hay una cosa clave que quería haber dicho antes, y es que, sobre todo por nuestra parte, cuando recogemos los datos, nos centramos en las personas, recogemos las voces, pero es muy importante también la rendición de cuentas, es decir, ¿qué podemos hacer para las personas? Centrándonos en ellas, por nuestra parte recogemos los datos, intentamos mostrar evidencias para algunos programas y nos responsabilizamos de esas comunidades a las que vamos a recoger datos. Y quería también volver a la cuestión de la protección de datos o la propiedad intelectual. Es muy relevante y en este campo, por nuestra parte, tenemos distintas guías. La OIM es una de las agencias que inició una política de este tipo que queremos implementar. No siempre es fácil. Cuando recoges los datos de comunidades, cómo los mantienes, puedes intentar anonimizar, pero somos conscientes de los distintos niveles, de la complejidad y lo intentamos por todos los medios. Gracias, Cristina. Creo que antes de acabar, 30 segundos para decir que lo que hemos escuchado es que es algo no lineal. Los problemas, las cuestiones que estamos viendo son tan complejas, están ocurriendo tan rápido. Tenemos que poner a la persona en el centro y se tienen que tomar decisiones ahora en este trabajo conjunto, porque es el poder de todos y cada uno de nosotros. En mi idioma decimos, con un dedo no puedes hacer nada, pero con todos los dedos de tus dos manos puedes hacer mucho. Si aunamos todas las manos, podremos avanzar. Pues sí. Muchas gracias. Ahora, bueno, quiero dar las gracias a todos, al panel, y ya pueden abandonar el escenario si quieren. Gracias. Bien, como decía la moderadora, bueno, ya estamos llegando al final de este primer día de diálogo internacional sobre migración. Llegamos a la última parte de esta jornada y serán cuatro personas que van a hablar de esos diálogos regionales. Creo que son cinco, ¿no? Tengo aquí apuntado cuatro, no lo sé. Bueno, ahora mismo
pido que se levanten para presentar a los vídeos al director regional de la OIM, Oriente Medio y Norte de África, Usman Belbesi. Ahí lo tenemos. Sí. Los comentarios y luego vemos el vídeo. Muchas gracias. Me gustaría empezar diciendo que Oriente Medio y África del Norte está entre las zonas más complicadas climatológicamente y como resultado somos vulnerables y como resultado ha habido muchos incidentes en los últimos años como desastres naturales, desde sequía, inundaciones y terremotos, con la pérdida de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles en la región. En esta región, en 2050, se estima que 93.3 millones de personas estén desplazadas por el clima si no se llevan a cabo acciones importantes. En nuestro diálogo regional sobre migración reunimos al gobierno, ONU, distintos grupos y las principales recomendaciones clave. Una, y no tengo tiempo, lo sé, es la necesidad de los sistemas de advertencia temprana. Dos, la importancia de alianzas regionales y interregionales. Y, en tercer lugar, los datos. Y aquí no estamos hablando solo de datos de calidad, sino datos que sean comparables, que se puedan analizar y compartir entre países para predecir los desastres y el impacto de los mismos, para poder elaborar políticas basándonos en evidencias. Esas son las recomendaciones. Como no tengo tiempo, lo dejo aquí, pero acabaré diciendo que somos testigos de muchas iniciativas en nuestra región para abordar el cambio climático, muchas innovadoras, muy avanzadas, pero creo que se tiene que hacer mucho más en una región muy turbulenta como la nuestra. Gracias. Paso al vídeo, por favor. Antes de la COP28 en los Emiratos Árabes a finales de este año y el diálogo internacional de migración previsto para el 5 y 6 de octubre en Ginebra, hoy reunimos a nuestro diálogo regional sobre migración, un diálogo que reúne gobiernos, academia, funcionarios, investigadores, para hablar del impacto del cambio climático y dar recomendaciones concretas que alimenten el diálogo multiparte que se celebrará en Ginebra. Oriente Medio y Norte de África es una de las regiones más vulnerables en cuanto al impacto del cambio climático. Y hemos sido testigos de los devastadores desastres naturales que se producen en nuestra región en los últimos meses. Esos desastres han supuesto la pérdida de vidas y el desplazamiento de cientos de miles de personas en la región. Ahora, más que nunca, todos entendemos que el cambio climático es real. Lo vemos en nuestra región. Muchos de nosotros hemos perdido familiares, amigos, vecinos y colegas. Una acción colectiva y un esfuerzo colectivo son necesarios. Los estados tienen que invertir más en preparación y en respuesta. También hay que asignar financiación suficiente para abordar las consecuencias y el impacto del cambio climático. Muchas gracias. Una pregunta. Es un vídeo muy potente y ha quedado claro, lo hemos visto con mucha realidad. ¿Creen que ha llegado un momento? Es decir, en todo este trabajo, ¿ahora hay alguna diferencia? Creo que ahora el tema se habla más, vemos el impacto de primera mano, los estados actúan basándose en la realidad. Sí, están pasando cosas, están ocurriendo cosas, vemos más acción, pero tenemos que convencer a gran parte de los gobiernos, diría, de que hace falta más inversión en acción climática en lugar de en gasto militar, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasamos al segundo vídeo del Área Económica Europea y OTAN, que nos va a hablar de su diálogo regional y después veremos el vídeo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes.
Voy a presentar en nombre de la Oficina Regional de Bruselas y también la de Viena. Hemos organizado conjuntamente un diálogo virtual pre-IDM este año con 29 ponentes de 19 países, de Estados miembros, ONU, organizaciones internacionales, sociedad civil, academia, think tank, sector privado, diáspora, migrantes y, por supuesto, los jóvenes. Hay varios puntos que cabe destacar. Cuando hablamos de cambio climático, solemos pensar en los efectos en lugares alejados, remotos, pero en Europa y Asia Central también hay vulnerabilidad ante los efectos devastadores del cambio climático. Ya nos vemos confrontados a inundaciones en Grecia, Serbia, Eslovenia, incendios en Turquía, también en Tajikistán y la sequía en España y Portugal, simplemente como algunos ejemplos. El cambio climático amplifica las vulnerabilidades. Esto está dando forma a distintos tipos de migración, como el desplazamiento climático, la evacuación, la migración laboral y la reubicación. Es importante destacar las experiencias y promover buenas prácticas para Europa y Asia Central. Nuestros Estados miembros hemos tenido un diálogo para integrar consideraciones de migración en los planes de adopción en Turkmenistán, aprovechar las remesas para el cambio climático en productos financieros en Moldavia. Y hay que reconocer el impacto del cambio climático que amplía las vulnerabilidades de los migrantes y también el papel importante de los ayuntamientos dentro de la movilidad. Ha habido novedades, hay un documento que reconoce la migración como estrategia de adaptación. La evidencia es importante para el diseño de políticas. Hay que invertir en iniciativas coordinadas e innovadoras. Los estudios de Ecuador y Asia Central nos ayudarán a entender mejor el impacto de la problemática climática en la decisión de migrar y también la capacidad de adaptarse. Es importante reconocer que los migrantes son víctimas del cambio climático y también, además, contribuyen a las soluciones, no solo son víctimas. Por ejemplo, lo hemos visto con los representantes de la diáspora, son el puente entre los países de destino y de origen, también contribuyen proactivamente al desarrollo de soluciones con colaboraciones, trabajo de derechos y ayudando a las comunidades vulnerables. El sector privado también es una prioridad para el desarrollo de soluciones para personas que están en movimiento, las que se quedan y las que ya se han ido. Los compañeros del norte de Macedonia y Turquía ilustraron cómo los sistemas están trabajando más con el sector privado para encontrar soluciones a cuestiones complicadas, incluida la movilidad climática. También escuchamos a varios jóvenes que hablaron de la implementación y el monitoreo de la acción climática. También piden más rendición de cuentas por parte de las instituciones y las partes. Muchas gracias. Gracias a usted y veamos el vídeo. Cuando oímos hablar de cambio climático, solemos pensar en los efectos de que se funden los polos, que suben los niveles del mar o la desertificación. Pero las personas en áreas montañosas, como en Asia Central, también son vulnerables a los efectos devastadores del cambio climático. He sido testigo yo mismo durante mi reciente visita a Kirguistán y a Uzbekistán, donde hablé del asunto con varios de nuestros homólogos. La escasez de agua cada vez mayor en la región tiene un impacto y también en las condiciones de vida, es evidente. Somos orgullosos de que hemos podido empezar ahora el primer proyecto regional en Asia Central que recogerá datos directamente de comunidades remotas en las montañas dos veces al año para obtener una imagen detallada de los efectos del cambio climático en la movilidad humana. Confiamos en que esta nueva iniciativa nos ayudará a entender mejor el impacto del problema climático en la decisión de emigrar o de quedarse, también la capacidad de los hogares para adaptarse. Esto a su vez nos ayudará a diseñar intervenciones relevantes. También ayudará a los Estados miembros a basar sus políticas en evidencias.
y esperamos que también ayude a las personas a las que servimos a hacer un mejor frente a todos estos desafíos. Hay muchísimos ejemplos más en esta región donde la ambición de la OIM de tener los mejores datos en el movimiento de personas ha dado resultados siempre. Por ejemplo, ha sido el punto de referencia para datos IDP en Ucrania. Toda la comunidad de la ONU y la respuesta se basa en nuestros datos IDP. Nuestra experiencia en recogida de datos y análisis nos ha ayudado mucho en Turquía y en los Balcanes y nos ha dado una comprensión más detallada de movimientos irregulares en la región, también el perfil socioeconómico de los migrantes. El cambio climático y la movilidad, así como los datos de migración, seguirán estando en el centro de nuestro trabajo en esta región y en todo el mundo. Europa no se queda fuera en cuanto al peligro medioambiental y el impacto climático. El agua y los incendios afecta en España y Portugal, en el norte de Europa. Los cambios de temporada rápidos también están dificultando la vida a los pueblos indígenas y les pone en riesgo. Pero hablamos poco de la movilidad climática en Europa. Los trabajadores migrantes en sectores como la energía verde, la construcción verde y sistemas alimentarios sostenibles se ampliarán para conseguir nuestros objetivos. En la COP27 también hemos hablado de la importancia de respetar los derechos de los migrantes. Esto ayudará a las personas a adaptarse y a darles opciones sobre cómo y cuándo moverse. El Pacto Verde Europeo quiere la neutralidad en el continente en 2050 y reconoce que la adaptación al cambio climático puede reducir el riesgo de movimiento por climático. Seguimos instando a los Estados miembros a reconocer que una migración segura, ordenada y regular es fundamental. La acción climática no tiene que ser solo de medio ambiente, sino también de derechos y de la promesa de la migración y de reconocer que los migrantes tendrán un papel fundamental en crear un futuro sostenible. Antes de empezar a plantear preguntas, no sé si hay algún vídeo adicional. Señor Henrik, esto es todo. Bien. Sí, tengo una pregunta. La cultura, la parte de territorio que cubren es enorme. Va de uno de los países más ricos de Europa a países que están en desarrollo o que tienen situaciones complicadas. Me pregunto si como parte de su aplicación o de su compromiso con la migración, ¿cómo abordan la cuestión de la diferencia cultural? Pues creo que Manfred, al que han visto en el vídeo, no está aquí, pero él es el que se encarga de Asia Central y de partes de Europa. Yo cubro básicamente los países de la Unión Europea. Entonces, lo que es importante para la región que yo cubro es el reconocimiento de que el cambio climático también afecta la vida de las personas de esa región. Y lo hemos visto. O sea, no es algo que ocurra lejos, sino que nos está ocurriendo a nosotros. Y de hecho, son unos cambios que llegan muy rápidamente. Y creo que eso es lo más importante que está ocurriendo ahora. Pueden ver el tiempo aquí. Estamos en octubre y es casi un día de verano. Es agradable, pero también da un poco de miedo. Muchas gracias. Seguimos, pues. Soy consciente de que tenemos poco tiempo. Nos vamos al cuerno de África. Rana. Antes de hablar del vídeo, quería decir lo que me ha inspirado. Muchas de las cosas que he escuchado sobre soluciones para ahora o para después y Grace, me he sentido preocupada sobre cómo los jóvenes consideran el futuro. Yo quiero que los jóvenes tengan un futuro. Yo estoy envejeciendo, pero ella es muy joven todavía. Así que, bueno, dicho esto, no podemos hablar de cambio climático sin hablar de movilidad humana y adaptación. El año pasado ha habido 40 millones de desplazamientos debido al cambio climático, a desastres en África del Este y el Cuerno de África. Y hoy, ayer por la noche precisamente, hubo en Somalia también
un desastre, los que se desplazaban por la sequía ahora tienen inundaciones. Así que ahora mismo están ocurriendo todos los días acciones climáticas. Una gran proporción de esa población depende de esos recursos y si hay carencia, el número de personas que se tienen que desplazar aumenta. Como agente importante en los últimos años, hemos avanzado mucho en el desarrollo y en la implementación en la región con una influencia global en África. Hemos hecho un marco político completo sobre los nexos entre movilidad y cambio climático en el este y en el cuerno de África. Me alegra también decir que hemos trabajado con Uganda, con Kenia, para desarrollar el KERIMAC y el adendum que se materializó en Nairobi el mes pasado. También hemos ayudado a IGARD en un piloto del protocolo de la libre movimiento de personas y transhumancia. Los gobiernos y las comunidades abordan la movilidad humana y el cambio climático es dinámico, reconocen que la movilidad debido al clima se puede ver como una oportunidad de desarrollo y les invito a que escuchen a los participantes del IDM. Nos alegra que esta sea una prioridad importante para la nueva directora general y con ella esperamos avanzar en esta agenda en nuestra región y seguir dando nuestro apoyo a los gobiernos, a las comunidades y a las organizaciones regionales. Les invito a visualizar un vídeo que resume nuestra labor en la región. Muchísimas gracias. El año pasado, más de 3 millones de personas resultaron desplazadas por desastres inducidos por el clima en el Cuerno de África. También el 80% de la población de nuestra región depende de los recursos naturales para su modo de sustento. Esos recursos cada vez son más escasos y forza a mucha gente a desplazarse. En la OIM hemos trabajado con los gobiernos y con las comunidades de la región para ayudar a preparar a la gente a moverse de manera segura y de manera regular con elección de oportunidades. Trabajamos por encontrar soluciones que permitan a la población adaptarse a los efectos adversos del cambio climático a nivel comunitario. La OIM trabaja con sus asociados en el ámbito de la reducción de desastres, la adaptación al cambio climático. Apoyamos el refuerzo de capacidades y llevamos a cabo investigación para garantizar que nuestras intervenciones se basan en la evidencia y se pone el centro a las personas. La región ha alcanzado 2 hitos en julio del año pasado. La OIM dio apoyo al gobierno de Uganda para poner en funcionamiento la Declaración de Kampala sobre migración, medio ambiente y cambio climático, que fue firmada por 15 estados africanos. Fue el primer marco político regional. Un año más tarde, en la cumbre africana, la OIM apoyó a los gobiernos de Kenia y Uganda a ampliar la Declaración Ministerial de Kampala a el continente en su conjunto. Este nuevo marco político es una clara demostración de qué medida los gobiernos de la región y del continente han sido proactivos y la manera en que el tema se está priorizando. Es por eso que consideramos que no podemos hablar de cambio climático sin hablar de movilidad humana. Deseo a los distinguidos delegados un muy exitoso diálogo. Muchísimas gracias, si me lo permite. Y si no quiere, diga que no. Pues no. Estoy haciendo broma, obviamente. Me gustaría saber lo siguiente. ¿Hay nuevas maneras de contabilizar como lo que es un migrante en el marco de la crisis de hoy? ¿Es un ejercicio contraproductivo? ¿Alguien que se traslada por la sequía puede ser considerado migrante, refugiado, etcétera? Es decir, ¿estas etiquetas son útiles, deben cambiar o debemos cambiar? A mí no me gustan las etiquetas. Creo que somos personas en situación de desplazamiento. Yo nací en Sierra Leone, soy libanesa de origen, trabajo en el Cuerno de África, he estado en Irak. También me disparó un tirador, llevo en la OIM.
30 años, ¿qué soy? Soy yo. Soy yo. Soy una trabajadora del OIM y creo que todas las personas del mundo no deben ser etiquetadas. Todos nos movemos por algún motivo, por alguna crisis o huyendo de la sequía, lo que también me ha acontecido, o de otras problemáticas de ámbito personal o profesional. Nos etiquetemos o no, yo no creo que esta sea la solución. Debemos ver cómo nos movemos, por qué nos movemos, cuáles son las motivaciones. Esta sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Pasamos a dar la palabra al director regional de Sudáfrica. Por favor, haga sus observaciones y presente su vídeo. Muchísimas gracias. Y me gustaría decir que el cambio climático está teniendo un impacto devastador en muchos países. La principal lección que hemos extraído tiene tres vertientes. En primer lugar, decir que el clima no conoce de fronteras y que los impactos climáticos, concretamente los desplazamientos de segmentos de la población a nivel interior en los países y a nivel internacional, no conoce un momento más triste, especialmente en el contexto de Malawi, después del ciclón Freddy, donde más de 300.000 personas resultaron desplazadas de un día para otro. Más tarde, la enorme destrucción que esto generó al país no tuvo parangón. Asimismo, lo mismo aconteció en Madagascar, donde el número de desplazamientos inducidos por el clima ha alcanzado más de 3.000 personas. En el marco de las tormentas. Por eso es tan importante trabajar con los países y con las comunidades para poder integrar la movilidad humana. Y el segundo punto que me gustaría destacar es reconocer que, si bien las calamidades derivadas del clima son reales y desgraciadamente afectan cada vez más a más personas y comunidades, la acción climática todavía no es una realidad. Hay que seguir trabajando para que sea más eficaz nuestra labor en ese sentido, y en ausencia de lo anterior, el coste de reparación será inasumible. Una vez más, el llamado a la acción es para establecer un marco de daños y pérdidas, dotarlo de recursos y hacer que funcione. Tendría que ver con qué hacemos con las comunidades y los gobiernos y con la comunidad económica regional. Para lograr una mejor capacidad de preparación y de fomento de la resiliencia. Por último, no por ello menos importante, el llamado a la acción va encaminado a hacer que la migración no forme parte de un mecanismo de supervivencia, sino que la migración sea considerada una estrategia con pleno derecho de las estrategias de adaptación al cambio climático basada en el enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Veamos a continuación su vídeo. Muchísimas gracias. El cambio climático está empeorando globalmente y se está convirtiendo en una amenaza para un gran número de personas en todo el mundo. Y el sur de África tiene un enorme impacto combinado de la pérdida de modos de sustento y de pérdida de desarrollo. Las comunidades locales están sufriendo los choques climáticos destructivos y recurrentes. La migración se ha convertido en un mecanismo de salvación de vidas y una estrategia de adaptación. La conferencia de jóvenes que tuvo lugar el pasado mes de septiembre
aseveró que el cambio climático no es una realidad distante y además también se dijo que está teniendo un impacto directo en las comunidades locales. Por ende, la población tiene que unir fuerzas y colaborar para abordar los principales desafíos climáticos. La Conferencia Regional de Jóvenes identificó un conjunto de prioridades que, en lo relativo al cambio climático, llamó a elaborar un documento de posicionamiento que se presentará ante el Foro Global de la Juventud, ante el secretario general de las Naciones Unidas durante la COP28 en los Emiratos Árabes. Cabe aprovechar las estructuras existentes y poner en el centro la labor de la juventud. Los jóvenes de la región sur del África están comprometidos a dar apoyo a los Estados miembros en los procesos de toma de conciencia sobre migración segura y están comprometidos también a facilitar la participación de los jóvenes en la agenda climática. Muchísimas gracias. Muy brevemente me dirijo a usted con relación a una cuestión. La participación de los jóvenes es importante. ¿La puede constatar usted en su región? ¿Están a la altura del desafío? Parcialmente. No cabe duda que los jóvenes son los principales afectados por las calamidades climáticas, por las catástrofes climáticas. No obstante, en lo relativo a reconstruir mejor y en cuanto a restaurar los desafíos derivados del cambio climático, creo que nos falta participación de la juventud. Pues bien, no quiero mantenerles alejados de el cóctel y de la charla que les espera en el pasillo. Antes de concluir, me gustaría darles las gracias encarecidamente por todas las contribuciones que han aportado. Me disculpo si no hemos podido darles la palabra. Haremos todo lo posible para darles la palabra durante el día de mañana. Yo me disculpo a título individual. No obstante, sí es verdad que debemos respetar los tiempos y esta es mi labor. Bien, ha llegado el momento de picar algo y beber algunas bebidas fuera. Una asociación creada en 2017 que se convirtió en una empresa social con un equipo de refugiados apasionados, expertos en cocina, con un laboratorio de cocina. Es quien ha preparado la comida para la fiesta de esta tarde. Se trata de un grupo de personas que surgieron de mecanismos de integración social de refugiados con un programa de formación y de fomento del empleo en la restauración y el ámbito del catering. También la directora general se dirigirá a nosotros y estaremos también animados por la música. Yo me iré a descansar un poquito para volverles a ver mañana a las 10 de la mañana. Hasta entonces, muchísimas gracias.